Desde muy temprano, el domingo en León fue especial. La angustia, los fracasos y la espera de la gloria quedaron en el pasado. Donde la vida no vale nada, ahora vale oro. Las pantallas gigantes puestas en la ciudad aglomeraron a miles de aficionados para ver el encuentro, que gol tras gol fueron elevando su júbilo. La ciudad de León en la final nunca sufrió. El primer gol en el Azteca hizo retumbar las calles de esta ciudad que comenzaba con una verdadera fiesta. El partido terminó, los festejos fueron en grande y nadie durmió hasta que el equipo llegó al Bajío. Para la afición, las calles quedaban cortas y en el aeropuerto, el festejo no era menos. El estadio repleto estaba a la espera de recibir por la madrugada a los nuevos campeones de la liga. Matosas fue elevado en hombros. Los jugadores fueron coreados por los más de 30.000 aficionados en el inmueble que por sexta vez en su historia festejaban el campeonato mexicano. Y José Alfredo Jiménez sonó más fuerte que nunca. La vida no